Cultura Argentina en Casa. Hola, soy Susana Coronas de Corrientes Capital y te vengo a mostrar una técnica ancestral muy característica de nuestra zona que se llama miñardí. El miñardí básicamente son todos tiras, como estas por ejemplo. Y nuestro chal que vamos a hacer hoy tiene 7 tiras. Empieza con una tira de 30 puntos y termina, la séptima tiene 270 puntos. Siempre vamos agregando de a 40. Por ejemplo, 30, después 70, 110, 150, 190, 230 y 270. Muy bien. Para empezar a realizar vamos a necesitar una horquilla, una aguja de crochet, del grosor, depende del material que vamos a realizar. Yo para este chal elegí un hilo de algodón con textura, que compré en una textil del Chaco, para arrancar el miñardí. Un nudo como el de crochet. Ahí. Agrandamos un poquito y ponemos siempre en el lado izquierdo de nuestra horquilla. ¿Cómo sé que es el lado izquierdo? Porque hice una marquita. Ponemos nuestro tejido por delante y sujetamos por atrás. Agarramos la lazada de adelante y un medio punto. Aguja para atrás, horquilla siempre a la izquierda. Lazada de adelante, un medio punto. Aguja para atrás, horquilla a la izquierda, lazada de adelante, medio punto. Y así vamos haciendo todas nuestras tiras. Siempre son, las tiras son las mismas. Tiene distintas formas de unión. En este caso, vamos a hacer unas tiras con una forma de unir distinta, que van puntos agrupados de a 10, para que quede como el efecto ola. Abajo, por ejemplo, están 10 agrupados, 10 de a 1. 10 agrupados, 10 de a 1. Vamos a hacer acá, que yo tengo un poquito más adelantado un tejido. Sacamos de la horquilla, que es muy fácil, sacamos la trabita de arriba, sacamos la tira, agarramos nuestra agujita de crochet, 6 cadenas para llegar hasta arriba. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí agarramos los 10 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos un medio punto. Los 10 próximos vamos agarrando de a 1, siempre con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando llegamos al final de nuestra tira, bajamos otra vez con 6 cadenas, 4, 5, 6, hasta la mitad de nuestra tira. Ahí hacemos un medio punto. Vamos hacia el otro lado de la tira, subimos de nuevo con 6 cadenas y ahí miramos. De este lado tengo de a 1, o sea que del lado contrario voy a agrupar los 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Medio punto. Los 10 próximos, otra vez, de a 1 y siempre con medio punto. Se puede trabajar con cualquier material. Miñardí significa como tejido en encaje, o sea, siempre va a quedar un tejido un poco abierto.
Puede, el minería es generoso y puede fusionarse con cualquier otra técnica, con crochet, con tunecino, con tricot, con cualquiera. Una vez que te llegamos a la punta, 6 cadenas de nuevo, volvemos al centro y ahí es donde terminamos nuestra tira. Acá yo ya tengo un poquito más adelantado, de 30, de 70. Y les voy a enseñar cómo unir. Cuando tenemos las 7 tiras, presentamos todas sobre la mesa. Siempre en la parte de arriba de las tiras, vamos a trabajar de extremo a extremo. Hacemos una cadena, ahí, un medio punto. 5 cadenas y acá punto de por medio hacemos un medio punto. 5 cadenas, punto de por medio, un medio punto. 5 cadenas, punto de por medio, otro medio punto. Así vamos a trabajar hasta el otro extremo, siempre que sea la parte de arriba, de extremo a extremo. En la parte de abajo de la tira, voy a mostrar con la de 70, que es la primera que empezamos a trabajar así, dejamos los 10 puntos que están agrupados y contamos 5 puntos. Ahí recién arrancamos con las 5 cadenitas, cada punto de por medio, hasta el otro lado que dejamos la misma cantidad, el agrupado y 5 cadenas hacia adentro. Una vez que tenemos, que tenemos eso terminadito, ahí arrancamos. Ponemos el de más cantidad arriba y el otro abajo. Empezamos por las 5 cadenas de acá, medio punto. Hacemos 2 cadenas y nos vamos a las 5 cadenas de abajo. Un medio punto. 2 cadenas de nuevo y venimos a la tira de arriba. Medio punto, 2 cadenas y bajamos. Así hasta llegar al extremo. En esta oportunidad estamos haciendo un chal, pero también que es triangular, se pueden hacer también pashminas, todo tipo de abrigos, de prendas, todo tipo de textil se puede hacer con esta técnica. Y con cualquier tipo de material, con lana, con hilo, todas quedan hermosas. De acá hasta la tira que tiene 270 puntos, se trabaja exactamente de la misma manera. Este hilo de algodón es especial para esta época, para los primeros frescos. No crean que porque queda un tejido abierto no es abrigado. El miñardí igual queda muy abrigado. Bueno, terminamos acá. Cortamos. Y ahí quedan nuestras primeras dos tiras unidas. ¿Se ve? Esto sería lo que está acá abajo. Lo mismo vamos haciendo hacia arriba. Siempre la parte de arriba de extremo a extremo. Y todas las partes de abajo de las siguientes tiras, miramos. Los 10 agrupados y arrancamos las cadenas a partir del quinto punto. De este lado, lo mismo de este lado. Una vez que están unidas todas las tiras, son las 7, ahí empezamos a hacer todo medio punto, toda la vuelta. Dos hileras de medio punto o tres. Ese depende del gusto de cada una. Yo siempre hago dos y después ya dejo listo para poner los flecos.
¿Cómo hacemos los flecos? Yo tengo un cartón que pedí en una mercería. Si no, si tenés una maderita, un pedacito de cartón, lo que sea, todo sirve. Vamos envolviendo así. Cortamos. Y ahí nos salen todos parejitos los flecos. ¿Cómo ponemos? De a uno. Una vez que terminamos toda la vuelta de medio punto, vamos poniendo de en punto por punto. Agarramos así, pasamos acá y ahí. Esta es el chat terminado. Este es el frente. Acá lo podemos usar así. Podemos poner un broche. Acá también hay un broche artesanal. Y ahí queda nuestro chal en miñati. Espero te haya gustado la idea. Es una técnica característica de nuestro Corrientes. Así que un besito desde acá y a cuidarse. Quédate en casa.